Mi nombre es Natalia y llevo aproximadamente 6 años como bailarina. ¿Cuál ha sido mi objetivo como bailarina? Uno, transmitir, mostrar este sentimiento y esta pasión a las demás personas y demostrarle a la gente que sí se puede, o sea, que de esto sí se puede vivir. ¿Qué me inspira para bailar? Uno, Dios, porque Él fue el que me dio estos talentos. Y segundo, el poder romper barreras de que pues no tenemos que ser como todo el mundo si tenemos unos talentos y somos buenos para eso. ¿Cuál ha sido la barrera más difícil que he enfrentado en el baile? Mis papás, porque pues tienes que ser el contador o no sé, el mecánico, cualquier cosa que dé dinero, más que como un bailarín, no. Como los bailarines nos vamos a morir de hambre, los artistas nos vamos a morir de hambre, entonces es con algo que nosotros tenemos que luchar a diario, pero entonces mental, si tú sabes que eres bueno, pues eres bueno. ¿Qué evento me ha marcado profesional y emocionalmente? Hace poquito estuve en un evento donde me tocaba cantar y bailar, que son mis dos pasiones, pero ahorita mi fuerte es el baile, y fue wow. Fue muy gratificante porque es duro. A veces la gente critica o ve porque de pronto uno lo hace ver fácil, pero eso es un trabajo de ensayos y de ensayos días atrás. Y para mí eso fue como, wow, realmente estoy hecha para esto. Es convencerse de los talentos que Dios les da. Mi mejor experiencia sobre el baile ha sido cuando empecé. Empecé muy, muy pequeñita en un programa de televisión de baile. Y desde ese entonces, no sé, de pronto las cámaras, el ensayar y todo, yo dije, esta es la vida que yo quiero. Entonces, fue mi mejor experiencia. Estaba en el colegio, mucha gente le da apoyo a uno y para mí fue, wow, yo no tengo nada más que hacer en la vida sino esto. Y ya, bueno, eso es todo. Chao, espero les haya gustado.